Buenos días, Xavi, Alicia, viajeros metaleros, y hoy estamos en las minas de sal de Turda. Para ir hasta las minas de sal de Turda hemos parado a dormir en un camping que se llama Camping de Ou de Walnut y lo regentan una pareja muy majos que, bueno, son de aquí, de Rumanía, pero han estado muchos años viviendo en Holanda y hablan un inglés perfecto y son súper agradables porque te dan muchísima información sobre todo lo que tienes que ver alrededor. Te dejan una guía, te dan consejos de qué carretera ir, por cuál no, dónde aparcar, en los sitios que tienes que ir a ver, en fin, muy majos. Las instalaciones están muy bien, el camping es todo esto que tenemos aquí detrás, que es el patio de su casa. Como podéis ver, pues está todo lleno de césped, puedes abrir los toldos, puedes poner las mesas, lo que te dé la gana. Está todo lleno de árboles, con lo cual en verano pues da mucha sombra durante el día. Tienes electricidad, hay baños, puedes llenar agua limpia, vaciar grises, vaciar el baño, todo. Como los árboles de aquí son frutales, muchos, nosotros hemos aparcado debajo de un ciruelo y por la noche íbamos oyendo cada 2x3 clon, clon, y eran ciruelas que iban cayendo encima del techo de la autocaravana y como podéis ver está lleno de ciruelas. Bye bye, thank you. Hasta luego. Hasta la vista. Los chicos tan majos del camping nos han recomendado que viniéramos a las minas de sal de Turda por la puerta vieja, por la puerta antigua. Hay dos accesos, una que es la nueva, que es espectacular, muy bonita, y luego la vieja que se entra pues por una entrada más discreta, pero por la que normalmente no hay tanta gente o no hay casi nadie. En la otra se ve que está súper masificado. Primer consejo para venir a visitar las minas de sal de Turda: abrigarse. Hemos entrado en la primera sala de la mina, que es la sala del eco. No sé si es porque se escucha mucho eco o qué, no sé por qué se llama así. Pero aquí ya se pueden empezar a ver las paredes con todos los estratos de diferentes tipos de sal. Ahora hemos llegado a la sala Krivakului, que es donde está esta máquina, que es la máquina extractora de sal, que se construyó más o menos sobre el 1880 y ninguna otra mina de sal de Europa tiene este tipo de máquina. Aquí podemos ver cómo la máquina que acabamos de ver, la máquina extractora, era tirada por caballos que van dando la vuelta y van activando pues, el motor. Y por aquí arriba, pues iban extrayendo toda la sal. Aquí se ve una vista aérea de lo que es la parte más grande de la mina, que es la que está más profunda y en la que, ya veréis, hay incluso una noria. Para bajar abajo a la mina esta que os comentábamos, que hay incluso una noria y hasta barquitos, se puede ir por el ascensor, donde ahora mismo hay un montón de colas, todo esto de aquí, o también se puede bajar por escaleras, que son solo 4 minutos. Así que como ahora hay mucha cola, pues de momento bajamos por las escaleras y luego igual subimos por el ascensor.
A ver, mirando desde aquí arriba da un poco de cague, ¿eh? Porque hay una altura importante. Es un poco rara esta mina porque debajo, en la planta baja donde vamos a ir ahora, hay, no sé, un montón como de un parque infantil, hay mesas de ping-pong, como os comentaba, hay una noria, creo que hay hasta unas pequeñas pistas de minigolf, es como muy raro. Y todo esto de aquí son las pasarelas por las que hemos pasado, que se mueven. Y la verdad que da un poco de cague. Bueno, estamos en el interior de la mina y realmente es, no sé, es muy raro porque dices, ¿qué coño pinta mesas de ping-pong, mesas de billar, una noria? No sé, todo como así muy, muy de juego y tal, pero realmente es que es flipante porque si ves dónde está metido y tal, pues bueno, tiene su gracia. Si fuera solo lo que es la mina, pues bueno, sería un agujero muy guapo, las paredes son tremendas, pero no sé, le faltaría algo. Lo que hubiera montado yo, no sé si hubiera sido exactamente esto o no. Pero bueno, se ve muy así para disfrutar en familia y en un entorno pues súper chulo. Por si esta parte de la mina no fuera suficientemente alucinante, tenemos otro piso más abajo, que es este de aquí que tenemos aquí detrás, donde hay hasta barquitas. O sea, puedes coger un barquito y pasearte por un lago que hay aquí dentro de las minas de sal. Y como no puede faltar en todo sitio turístico, pues aquí tenemos también tienda de souvenirs. Y aquí hay hasta tazas, cosas de comida, barriles de barro, bueno, muchas cositas con todo relacionado con la mina que podéis comprar de souvenir. Bueno, y venir a esta mina de Turda y no subirse en la noria es bastante pecado, porque ya que está, pues vamos a utilizarla. Y ahora estamos comprando las entradas y vamos a hacer un poco el friki subiendo a esta megaestructura. ¡Qué chachi! ¡Qué guay! ¡Uy, qué emoción, qué emoción! ¡Salía muy mucho! ¡Vamos rápido! Xavi está aquí intentando mover la noria, el gamberro. Si queréis que la mueva, me siento aquí. Y empieza a hacer así, se mueve, que flipa. Esta noria se mueve mucho y nos estamos mareando. Ya hay tres que estamos así. A ver, si queréis hacer la noria por la gracia de subir, bueno, está guay. Ahora, si lo hacéis por las vistas, se ven muchas más vistas desde las escaleras que tenemos por ahí detrás en algún sitio y desde las pasarelas de arriba. Y para el que no tenga ganas de jugar al billar, ni al minigolf, ni a los columpios, ni ir en barca, ni subir a la noria, tiene los sillones de relax. Por una escalera bastante empinada y que es de subida y de bajada y es bastante caótica porque te tienes que ir esperando en los rellanos
para que pase la gente. Bajamos al último piso, que es la mina Terezia, que es donde están las barcas que hemos visto antes. Vamos a ver si hay algo más. Después de las minas de sal de Turda, hemos venido hasta la ciudad de Cluj-Napoca, que es la capital de la región y que es una ciudad tamaño más o menos como Brasov. Igual que en Brasov, nos ha costado muchísimo aparcar. Hay varios parkings, algunos con limitación de altura, en la calle en sí no hay mucho sitio para aparcar, en las calles los coches aparcan encima de la acera y es bastante caótico. Y al final hemos encontrado este parking, que es muy largo, está muy cerquita del centro. Es muy largo, hemos aparcado allí al final los dos autos y se paga más o menos al cambio 1,20 € o así la hora hasta las 6 de la tarde, y a partir de las 6 de la tarde solo como unos 20 céntimos la hora. Y bueno, no sé si pasaremos la noche aquí hoy o luego nos iremos, supongo que sí, porque la ciudad es bastante grande. Y ahora vamos a buscar algo para comer y después a ver si podemos hacer algún tour o a ver cómo visitamos la ciudad. Hemos comido en el 1568 Bistro, que es un restaurante que abre de 12 del mediodía a 11 de la noche. Hemos comido súper bien, la verdad. Y ahora, bueno, vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca. Y es una gincana por la ciudad de Cluj-Napoca con una aplicación que nos hemos bajado que se llama Questo City Discovering o algo así, y que se supone que nos va a ir llevando por los sitios más representativos de la ciudad y iremos descubriendo pistas, y cada pista nos llevará al siguiente sitio con indicaciones y no sé, a ver qué tal será, porque ya digo, no lo hemos hecho nunca, lo hemos leído, nos ha dado por ahí porque no había ningún free tour y hemos dicho, pues vamos a hacerlo. Ya verás tú, ya verás tú. A ver qué será esto. Yo suerte que como hago fotos, yo me voy a caquear un poco. Tú tendrás que descubrir pistas también como los demás. Hemos llegado al punto de partida de donde sale este gincana por la ciudad de Cluj-Napoca, la Torre de los Tejedores, y ahora le voy a ceder el móvil a Claudia, donde le vamos a dar aquí a esta es la aplicación, le vamos a dar a jugar, elige un idioma, inglés, rumano no, por favor, descargando, y vamos a empezar. ¿Está en castellano o en inglés? En inglés, venga. No, en serio, primero lo leo y luego vosotros lo explicáis a la cámara. Vale. 300 de experiencia, ya hemos conseguido la primera pista. Era súper complicada esta, ¿eh? Vamos, continuamos. No seas agua fiesta. Sobre todo porque en la app sale la foto de donde hay que mirar. Ahí estamos, ahí estamos. A ver, la segunda pista nos ha costado más, ¿eh?
Sabéis que joder, era muy fácil. Porque ya no había foto ni nada. Ahora tenemos que buscar el nombre de la orden enfrente de la iglesia, en un cristal, en una vidriera. Qué bueno, es súper divertido, me encanta. Sí, pon esto, Franciscan Order of Friars. Nos hablan nada menos XP, creo que hemos tardado mucho. ¿Pero estaba right? Sí, estaba right. Muy bien, Ahora hemos entrado en la catedral gótica más grande de Transilvania e incluso del este de Europa. Y aquí detrás tienen el órgano más brutal que he visto nunca en ninguna iglesia. Me encanta, es guapísimo. Ahora tenemos que encontrar una casa de 1794 para encontrar unas iniciales para que nos den una segunda llave para continuar con las pistas. Este era el hogar y taller de goldsmith Ugeli Gábor, que es el pavo que de las iniciales. Un sitio conectado con el King Matías. ¿Qué, Loli? ¿Cómo lo ves? Lo veo que está muy bien. Lo que pasa es que algunas son fáciles y otras son más difíciles, pero está guay. ¿Te gusta, sí, eh? Sí, me encanta. Mola, me mola, encanta. Que está mola guay. Mucho, sí. Ahora las pistas nos han llevado a la calle que le llaman la calle de los espejos, porque las dos calles, los edificios que hay uno enfrente del otro, son idénticos. Lo que pasa es que en esta parte de aquí pues, está todo en restauración y está todo tapado con lonas y no se ven. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, esta puerta de aquí, que es idéntica a esta puerta de aquí. Voy a intentar grabar desde alguna perspectiva para que se vea que son iguales, aunque no sé si se va a conseguir, pero la verdad es que es una cosa curiosa. Aquí detrás, como podéis ver y escuchar, hay concertito de metal. No sabemos qué grupos, ni qué festivales, ni nada, pero está sonando metal aquí bien. Lo único que como estamos haciendo la prueba, pues no podemos ir a ver qué es. Pero bueno, después iremos. Y que las pistas nos llevan al concierto de Heavy. Uy, cuidado. Ya os lo he dicho yo, que la inspiración venía de ahí. Chula la aplicación esta para ir haciendo la gincana esta, porque es que te va llevando por todos los sitios más como emblemáticos o más característicos de la ciudad, y si no, pues los más bonitos. Ahora estamos pasando por unas callejuelas del casco antiguo llenas de terrazas, la gente ya está cenando, por arriba están llenas de lucecitas que ahora cuando se empieza a hacer de noche se encenderán, y seguro que la zona es súper bonita. Encontrado el cuervo y tenemos que poner estas letras romanas como respuesta para liberar al cuervo y que el cuervo nos guíe hacia el tesoro. Dice que caminemos a donde Stony Road, hacia la plaza cuadrada, que es la Unri, que no hemos estado. Entra en la... que vayamos por aquí, no sé a dónde. Supongo que hasta la plaza, ¿no? Sí, no, la plaza Unri es aquella. Lo estoy leyendo, sí, es de donde hemos venido. ¿Cómo lo ves? Pues muy bien. ¿Acabaremos o no acabaremos? Bueno, nos quedan tres.
No, son 11. Tres pistas. Ah. Vamos por la 9. A ver si. Solo llevamos una hora y media. Ah, bueno. Llevamos una hora y media. El planning es entre. Y con despistes incluidos, muchos, sí. Pues. Con el concierto, que claro. Exacto. Pero la ciudad muy guay y ahora hay un ambiente tremendo, la gente ya cenando, mucha terraza. La verdad es que está muy bien. Casi acabando, estamos con la penúltima pista. Ahí al final tenemos una estatua súper grande que hizo hacer Ceausescu como para quitar un poco de importancia a la figura del rey Matías Corvin, y entonces le hizo de otro que no sé ni quién es, no me acuerdo. Pero es una estatua enorme, que es yo creo que la más enorme que hay aquí en Cluj-Napoca. Que por cierto, Matías Corvin fue un rey húngaro que nació aquí en Cluj-Napoca y marchó a Hungría, y bueno, ahí en Hungría se hizo hacer un árbol genealógico porque como no era húngaro, pues no querían que se casara con ninguna princesa de ninguna otra casa, porque se suponía que no era de sangre real, porque venía de Rumanía, no de Hungría. Entonces se hizo hacer un árbol genealógico como para demostrar sus orígenes reales, y al final pues con eso ya consiguió ser rey de Hungría, pero siempre muy orgulloso de su origen rumano. Bueno, última pista. Última. El tesoro está escondido en una cámara sagrada, guardada por los héroes del pueblo. Camina hasta el Paseo de Galileo, busca la cruz al lado del río en la colina. De Steve da el mensaje para revelar el tesoro. Dáselo al cuervo y sabrá qué hacer con él. Joder, dejadlo mejor para el final, ¿eh? Ahora mirad, tenemos que subir a la colina. Mirad las escaleras por ahí. Tengo que subir. Todas escaleras ahí por ahí arriba. Y ya después de las salinas, y después de patearnos todo Cluj-Napoca siguiendo las pistas, ahora venga, cuesta arriba. Pero bueno, yo creo que nos van a llevar a algún punto que se vea en vistas de la ciudad, ya como para el remate final. Estamos pensando que el cuervo es un bandolero. Sí. Que nos va a robar. Nos está llevando al huerto para sacarnos todo lo que llevamos encima. Espero que el tesoro sea un helado. En esta parte alta de la ciudad, de la colina, están haciendo también conciertos, pero más electrónico, así tecno. O sea que se ve que están haciendo algún festival por toda la ciudad con diferentes estilos musicales y cada uno en su sitio. Hemos conseguido acabar la prueba en un tiempo récord, en un cansancio récord también. Así que, como nos lo hemos ganado, vamos a hacer un brindis. Salud, compañeros de viaje. ¡Hemos muerto! ¡Súper! Tiempo récord de 2 horas 35 minutos. Nuestro tiempo récord, eso seguro, pero. La próxima vez lo haremos mejor. Arriba para poder contemplar todas las vistas de Cluj-Napoca de noche desde arriba, que merecen mucho la pena. Y ahora nos hemos ganado pues una cervecita, un frappé o cualquier cosa. Como os hemos comentado, arriba en la colina nos hemos ganado una buena cena y una cervecita por la caminata, y esto es lo que vamos a cenar: risotos, ñoquis y pasta con salmón.
para acabar el día en Cruz de Opoca, como ahí el tema este de los conciertos, nos ha entrado así un poco de gusanillo heavy y hemos buscado un bar que se llama La Chevy, es un bar donde ponen rock y metal. Hoy está lleno de heavies porque como hay conciertos heavies en la calle, pues está a tope, están casi todos en la calle. Y nada, nos hemos pedido un tequila sunrise y una birra, Xavi, que está aquí. Y el bar, pues bueno, está bien, pasa que la música está muy flojita, casi no se oye y no nos vamos a poder desquitar de ganas de metal en venas. Bueno, pues después de la visita al bar La Tevi de Cluj Napoca. Eso, la impronunciable. Que hay un... Ay, que solo se enciende con un sensor. Pues eso, que nos vamos a dormir ya, que llevamos un día apretado. Joder. Y nada, eso, esperamos que os haya gustado el día de hoy con la visita a las minas y a esta ciudad. Y nada, que lo disfrutéis y hasta el próximo. Un like por aquí si os gusta, porfa. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Salud.